Bueno, estimados alumnos, hemos llegado al final de este tutorial Pensamiento Clínico. Esta serie finaliza con esta videoconferencia, pero ya nos volveremos a encontrar en alguna otra tarea docente. Como siempre, empezamos con un caso clínico y hoy nos ocupamos de una mujer de 22 años, estudiante de física, soltera, que vive en pareja, procedente de Catamarca. Tiene un estilo de vida saludable, vegana, actividad física intensa, con buena tolerancia, aumento de sensibilidad en las mamas con galactorrea, se queja de aumento de la pilosidad, más necesidad de depilación. Realiza caminatas a buen ritmo 3 a 4 veces por semana de más de 1 hora. Hasta hace 2 meses realizaba zumba 2 veces por semana. Quienes la rodean le insisten con el estrés, pero ella no se nota estresada. Toma un producto energizante que compró en una casa que vende productos naturales. Como ustedes ven, con estos antecedentes, yo me encuentro con una persona con estilo saludable, pero que está pasando por una situación de mastitis con galactorrea. Frente a esta situación, lo primero que podemos pensar es la posibilidad de un embarazo versus no embarazo. Ha notado cambios en sus caracteres sexuales. Esto nos lleva a pensar en la posibilidad de un problema hipotálamo hipofisario versus antecedentes hereditarios familiares. Hay una situación de posible estrés. Esto puede ser una sobreestimación. ¿Qué relación podría guardar este estrés psicológico con otros datos? Bueno, ustedes saben que las situaciones de estrés en su relación con hipotálamo hipófisis en muchas circunstancias pueden ser productoras de galactorrea. Acá tendríamos que excluir la posibilidad de que la galactorrea se deba a algún fármaco natural versus una situación hipotálamo hipofisario. El motivo de consulta es palpitaciones. Cuando nosotros nos encontramos en este contexto de antecedentes de la paciente con palpitaciones, no pensamos que sea más de lo mismo. Probablemente nos plantea un problema diferente. Frente a las palpitaciones, podemos estar ante una situación de arritmia versus una situación de no arritmia, en donde haya una percepción de la actividad cardíaca normal. En el caso de la posibilidad de arritmia, podremos pensar en una enfermedad de origen cardiovascular versus una enfermedad no cardiovascular. La situación de estrés, ¿podrá ser causante de palpitaciones? Sin lugar a duda que sí. Y acá se agrega la otra posibilidad, que es la posibilidad de que un trastorno de ansiedad sea causante de palpitación. De hecho, en los trastornos de ansiedad intensos, como los ataques de pánico, las palpitaciones son una cosa constante. Veamos ahora cómo transcurre la historia clínica. La paciente nota como un apuro en los latidos de su corazón. Hoy le ocurrió en un examen. La mayor parte de las veces lo nota cuando está quieta, estudiando o en algún bar. Estas palpitaciones de reposo, indudablemente, y el estrés, y que no aparezcan durante la actividad, alejan fundamentalmente del origen cardiovascular. Cuando la examinamos, tiene un pulso de 64 pulsaciones por minuto regular, una tensión normal, 20 respiraciones por minuto, un índice de masa corporal de apariencia normal y el resto del examen es normal. Un pulso regular y frecuencia normal prácticamente excluye la posibilidad de arritmia. Habría que pensar en un electrocardiograma, aunque puede ser absolutamente frecuente que no registre una arritmia, y entonces según la probabilidad pretest o probabilidad a priori, si hay alta probabilidad de arritmia, lo que habría que hacer es colocar un holter. En este caso, muy
sugerente o sugestiva la posibilidad de manejar su ansiedad y hacer un control evolutivo. Se podría proponer algunos métodos físicos para manejo de la ansiedad, la terapia de la palabra o el manejo farmacológico. Entonces, indudablemente, lo que sería bueno es aplicar algunas de las escalas para trastornos de ansiedad y o depresión y para ataques de pánico y, fundamentalmente, si hay coincidencia, se podría derivar a un especialista en salud mental, psiquiatra o psicólogo para que la maneje. Cuando le realizan los estudios de laboratorio, de rutina, nos encontramos con un citológico normal, con una glucemia normal, con una uremia elevada y con una creatinina elevada. Con una orina que no se pudo recolectar la muestra. Estos parámetros de función renal, ¿qué relación podrán tener con el análisis que venimos haciendo? Sin lugar a duda, ustedes ya saben que el riñón puede empezar a alterar su filtrado glomerular sin tener ningún tipo de síntoma. De todas maneras, la urea es un elemento que se puede alterar desde varios lugares del metabolismo, pero no así la creatinina. Por lo tanto, va a haber que profundizar en la anamnesis, va a haber que recolectar orina y va a haber que continuar estudiando esto. Esto aparentemente no tiene ninguna relación con los síntomas clínicos del paciente. ¿Qué me puedo ir planteando hasta acá? Primero, que voy reconociendo y voy escribiendo los nuevos scripts de las cosas que escucho y aprendo. De esta manera van a ir aumentando la complejidad de las redes cognitivas y va a mejorar la competencia para el diagnóstico. Es decir, que estos guiones clínicos, scripts, criterios de diagnóstico o patrones van a ser los que se van a estimular ante la presencia de nuevos casos clínicos para reconocer aquellas situaciones análogas. El segundo caso que les vamos a presentar es el de un varón de 35 años, un corredor inmobiliario, soltero, procedente de Córdoba. Es un tabaquista de 25 paquetes años que bebe durante los fines de semana 3 a 4 tragos. Físicamente está inactivo, tiene ingesta chatarra, consumo de cocaína. Hay episodios de dolor abdominal y diarrea cuando toma bebidas alcohólicas o se pone muy nervioso. En los últimos meses come más y aumentó de peso. Tiene 90 kilos para una estatura de 1,70. O sea que estamos frente a un tabaquista, un bebedor de fin de semana moderado, una alimentación chatarra, ingesta de droga, y estamos en el rango de sobrepeso o obesidad. Ustedes obtendrán el índice de masa corporal y lo ubicarán correctamente. En este contexto de antecedente hay episodios de dolor abdominal y diarrea, que obviamente en el contexto en que están planteando nos disparan la posibilidad de que sea por intolerancia al alcohol versus la posibilidad de un síndrome de intestino irritable. ¿Por qué consulta al paciente? Consulta por palpitación, que como ya vimos en la paciente anterior, puede ser desde la percepción de la actividad cardíaca hasta una arritmia. Este contexto cardiovascular es totalmente distinto al de la paciente anterior. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente que consume cocaína y la cocaína es una droga capaz de provocar alteraciones cardiovasculares. Por lo tanto, la posibilidad de cardiopatía versus no cardiopatía, en donde podría haber un síndrome simpático mimético versus un síndrome hipertiroideo.
Lo que tenemos que plantearnos acá es cuál es el riesgo de este paciente. La enfermedad actual está relatada como que varias veces en el día tiene episodios de palpitaciones que le duran entre 20 y 30 minutos. Esto le genera mucho desasosiego. El resto normal. El planteo que nos podemos hacer acá es taquicardia sinusal versus un ataque arritmia. Cardiopatía versus no cardiopatía. Síndrome simpático mimético, síndrome hipertiroideo, efecto de drogas. Este paciente no es pasible de enfoque empírico. Y esta es una diferencia con lo que vimos en la paciente anterior. En este paciente hay que estudiar la arritmia. El estudio de la arritmia lo podemos hacer derivándolo a un segundo nivel, a un servicio de cardiología, donde lo estudien, o lo podemos estudiar nosotros. Para estudiarlo nosotros necesitamos competencia para un plan de estudio costo eficaz, donde incluyamos laboratorio, electrocardiograma y probablemente un ecocardiograma. Cuando lo examinamos a esta persona, nos encontramos que está taquicárdico pero regular, con una tensión que está fuera del rango de normalidad, respiraciones normales, tiene un índice de masa corporal que está en un sobrepeso de 29 y algo, casi en obesidad, y el resto de examen normal. Acá nos encontramos dos elementos importantes. Comprobamos objetivamente una taquicardia. Probablemente sea un hipertenso y está en un sobrepeso casi pisando la obesidad. Con lo cual, esta situación genera un mayor riesgo. Necesitamos estudios complementarios del diagnóstico para la obesidad, dislipemia, hígado graso, tabaquismo, con indudablemente la necesidad de una espirometría y de una radiografía de tórax, un electrocardiograma, electrolitos y en un segundo momento, si en el electrocardiograma no diagnosticamos la arritmia, deberá ir al Holter. Indudablemente, este paciente necesita un manejo integral, formando un equipo médico donde haya clínicos y especialistas de salud mental. El objetivo del tratamiento será modificar su estilo de vida, pero se deberá luchar contra sus adicciones. Él tiene una adicción al tabaco, a la cocaína, al alcohol los fines de semana, por lo menos una dependencia psicológica, y probablemente una adicción a la heladera. Bueno, estimados alumnos, acá les voy a mostrar esta historia. Esta es una mujer de 65 años, viuda, empleada de comercio, jubilada, residente en Córdoba. Consulta porque tuvo disnea. Cuando vamos a la enfermedad actual, esta paciente consultó para control, fue atendida y medicada, pero el médico no le cayó bien y su hija le propuso, por ser del PAMI, consultar en el hospital de clínica. La historia empieza hace 2 meses, en forma progresiva. Ella comenzó a notar que cuando se mueve un poco más rápido, tiene falta de aire. Nota que no le entra todo el aire que necesita. El médico que la atendió le dijo que le había empezado a fallar el corazón y que para fortificárselo, empezara a tomar digoxina, un comprimido, los días lunes a viernes. En la anamnesis sistémica hay un aumento del apetito. A ella le parece que come por ansiedad y porque está sola casi todo el día. Esta historia la hemos empezado de la manera habitual,
No la hemos empezado como yo la suelo empezar. En los antecedentes, hace 6 meses que falleció su esposo, luego de 45 años de matrimonio. Sus hijos le aconsejaron que deje su casa y se traslade a lo de su hija para no estar sola, a lo que ella accedió. El cambio le implicó el abandono de amistades, de la relación con vecinos, de actividades culturales que realizaba. La distancia y su temor a subir en los ómnibus le impiden retomar esta vida social. El peso habitual era 65 kilos, la estatura 1,65, el peso actual 85. Esto ella lo aumentó en 6 meses. Tiene vida sedentaria por el abandono de las caminatas con la vecina, no ha sufrido cirugías, no fuma ni bebe, se automedica con acetil salicílico por dolores articulares, está en control ginecológico, tuvo 3 embarazos con 3 partos normales, peso al nacer menor de 4 kilos, menopausia a los 50, climaterio compensado, sin medicación hormonal. Está con una tensión normal, pulso normal, de frecuencia normal, regular, respiraciones normales. Está con un índice de masa corporal de 31-25. No se ve ni se palpa latido apexiano. En decúbito lateral izquierdo se lo palpa en quinto espacio sobre línea hemiclavicular, en un área de 0,5, con una intensidad moderada. R1 y R2 normales, la tensión en brazo derecho 130-80, en brazo izquierdo 124-78, el aparato respiratorio clínicamente normal, sonoridad, excursión, auscultación, un abdomen distendido con estrías rosadas, aumento del panículo adiposo que dificulta la palpación y varices en miembros inferiores. La pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿ustedes coinciden con la impresión diagnóstica del médico que la atendió y le diagnosticó insuficiencia cardíaca y la digitalizó? Si la respuesta de ustedes es afirmativa, se van a alinear en esta historia. Si la respuesta de ustedes es negativa, porque no están de acuerdo, lo importante será cómo arman la historia para ver cómo se puede explicar esta disnea. Obviamente que si han pensado no estar de acuerdo con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, están en lo cierto. ¿Y la historia cómo se arma? Esta historia se arma de la siguiente manera. Esta mujer no tiene ni una causa que afecte el corazón, ni tiene ningún signo de insuficiencia cardíaca en el examen físico ni en el interrogatorio fuera de una disnea, que puede ser de causa no cardiovascular, puede ser respiratoria, puede ser por un síndrome anémico, puede ser por un hipertiroidismo, puede ser por un trastorno de ansiedad, puede ser por la restricción que provoca la grasa visceral a nivel del abdomen. ¿Cuál es la historia más coherente de esta mujer? Esta mujer enviudó, que afecta psicológicamente. Aparece un trastorno de ansiedad, empieza a comer por ansiedad, sus hijos la cambian del hábitat en el que ella se manejaba muy bien a una casa diferente donde no conoce a nadie a su alrededor. Entra en sedentarismo, llega a la obesidad y esto explica perfectamente la disnea. ¿Por qué el médico que la atendió no pudo reconstruir esta historia? Primero, porque seguramente está ubicado en un modelo biomédico centrado en la enfermedad, por lo cual no escuchó a la paciente y no entendió cuál era la historia. Esto lo llevó a un diagnóstico accidental en donde trabajó por asociación, disnea, insuficiencia cardíaca.
pero no tiene los guiones clínicos, heurísticos, criterios de diagnóstico presuntivo, patrones clínicos o script adecuado, porque no pudo hacer el razonamiento. Esto será insuficiencia cardíaca si no es un problema ventilatorio o un síndrome anémico o un trastorno de ansiedad o una obesidad o un hipertiroidismo. Esto nos muestra una vez más la necesidad insoslayable de un acopio absolutamente adecuado de guiones clínicos para reconocer el patrón intuitivo sumado al diagnóstico diferencial. Acá le vamos a mostrar una mujer de 65 años, doctora en letras de La Rioja. Esta mujer es muy delgada, pero tiene una hipercolesterolemia tratada con estatina y ezetimibe. Tiene eventos adversos, tiene un síndrome de intestino irritable tratado con trimebutina. En algunos momentos ha tenido dispepsia no ulcerosa de tipo funcional. Periódicamente toma omeprazol. Tuvo colecistitis lisiásica con elevación de enzimas pancreáticas, por lo que requirió colecistectomía. En el año 2006 le encontraron una hemoglobina de 11.3 y sin un estudio más profundo la trataron con Ceftafer Complex, que es la administración de hierro para enteral. Ella también tiene fibromialgia y una radiografía de artrosis. Está tratada con terapia física y luego en un centro de dolor crónico con antidepresivos a dosis analgésicas. También tiene rinitis alérgica. O sea que estamos frente a una hipercolesterolemia sin obesidad, a un síndrome de intestino irritable con un solapamiento con dispepsia, una lisiasis con colecistectomía, fibromialgia o artrosis, de la cual deberemos decidir después cuál es el cuadro dominante en la generación de los síntomas. Esta mujer consulta porque le dio mal un análisis. Yo acá tengo dos posibilidades de actuar. Una, realizar una anamnesis sistémica sin conocer el valor de los análisis. Así era bien. O puedo ver primero los análisis y luego realizar una anamnesis sistémica orientada por el valor alterado. ¿Cuál es la historia? Ella está en atención desde el año 93 con controles periódicos. En agosto del 2012, por un error de interpretación, en el laboratorio le determinaron ferritina que no había sido solicitada. Y esto arrojó un valor de 1.696 nanogramos. Valor que está muy alterado, muy por encima de lo normal. Muchas veces esto genera un incidentaloma que tenemos que relacionarlo con la historia previa. ¿Cómo interpretaré yo esta hiperferritinemia? Una de las posibilidades que puedo reconocer es que esto sea un exceso en el depósito de hierro como consecuencia de la administración parenteral de hierro a una paciente no anémica y que no tenía una anemia ferropénica. O podrá ser consecuencia de una hepatopatía. Si yo no tengo estas posibilidades, lo que deberé ir a buscar es información para ver qué otras etiologías pueden explicarla. El examen es normal. Un examen físico normal sin signos de enfermedad hepática crónica aleja bastante la probabilidad de la existencia de una hepatopatía. Cuando vemos todos los otros análisis, tiene un citológico normal, plaquetas normales, hierro normal, ferritina muy aumentada, repetida, tiene reticulocitos normales, LDH normal,
Las enzimas hepáticas están ligeramente aumentadas, pero en valores que no representan riesgo de una enfermedad hepática. Tiene una saturación de transferrina del 26% y una CPK de 71%. La ecografía abdominal es normal. La ecografía renal es normal, la ecografía ginecológica es normal y en la mamografía no hay nódulo. Con estos elementos hay una razonable exclusión de las etiologías. Entonces, una de las propuestas para este paciente es un control lógico, semestral. Y si nos encontramos con una estabilidad, el control pasa a ser anual. ¿Qué puede pasar? Lo más probable es que la ferritina se maneje elevada, en valores estables, o puede pasar que sea creciente. Y de acuerdo a eso, actuaremos. Una de las situaciones que sería necesario descartar en algún momento, si fuera orientadora, sería una hemocromatosis. Hasta acá no hay elementos. Bueno, estimados alumnos, ¿qué síntesis podemos dejar de este módulo final? Primero, de cada enfermedad que estudio como médico o de cada problema que veo, debo ir construyendo un patrón adecuado de reconocimiento y diferenciación. Por lo cual, debo ir escribiendo en mis redes cognitivas los scripts heurísticos, criterios de diagnóstico, patrones de reconocimiento o guiones clínicos. Frente a cada motivo de consulta, debo darme cuenta si el paciente tiene más de lo mismo, como ocurre en algunos problemas crónicos, o hay algo diferente. Mi función como médico va a depender de la situación patológica de cada paciente. La seguridad del paciente va a depender de mi competencia clínica. La prolijidad en el control suele aportar a veces tanto o más que los estudios sofisticados a los efectos del diagnóstico final. Bueno, estimados alumnos, finalizamos, pero podemos tomar contacto cuando ustedes lo deseen en el tiempo en que ustedes necesiten. ¿Cómo tomar contacto? Como ya les he dicho muchas veces y con muchísimo gusto estaré para escucharlo. Nunca se olviden de sonreír, porque el día que no sonrían será un día perdido. Esto lo dijo el genial Charles Chaplin. Muchísimas gracias.